Hola amigos del canal Random, estamos ante la última película, por ahora, de esta saga, así que hoy hablaremos de... Espiral, o el juego del miedo continúa. ¡Dentro vídeo! El detective Boswick se estaba divirtiendo en la celebración del 4 de julio hasta que vio cómo robaban un bolso, así que persigue al ladrón hasta una escalerilla que le lleva a los túneles del metro. El detective encuentra al ladrón, pero resulta ser un maniquí musculoso. ¡Hala! A dormir. El policía se despierta colgado en plena vía del metro. Frente a él hay un televisor en el que le dicen que, como ha mentido muchas veces para encarcelar a gente inocente, deberá arrancarse la lengua, dejándose caer antes de que le atropelle el tren. Pero lo hace muy tarde y muere. Y sí, no hemos puesto imágenes de la lengua arrancada porque si no YouTube nos desmonetiza el vídeo. El detective Thick Banks está infiltrado en una banda que va a cometer un robo. Y no, por muchas caras raras que ponga Chris Rock, esta película no es una comedia. Se llevan la droga y el dinero de unos traficantes random, pero al intentar escapar les detiene la policía. Y es que se supone que estaba tan infiltrado que ni sus compañeros lo sabían. La jefa del departamento le echa la bronca y le dice que le asignará un compañero, William, pero Zeke no quiere. ¡Me no want no partner! Resulta que hace 12 años delató a un compañero y todos le odian por ello. Finalmente se va con William a investigar la muerte de un vagabundo en las vías del metro. Tras revisar el cadáver vuelven a la comisaría y Zeke recibe un paquete. Dentro del sobre hay una caja que contiene un pendrive. Zeke pincha el USB en el PC de su compañero, porque claro, no quiere que se le estropee el suyo. Aunque claro, si el pendrive hubiese tenido algún virus, quizás se hubiera infectado a todos los ordenadores de la comisaría. ¿Pensar? Bah, ¿para qué? Se reproduce un vídeo en el que se dice que quiere reformar a la policía, pero que Boswick no quiso ser reformado. Zeke reconoce que las imágenes del vídeo pertenecen al Palacio de Justicia, así que se dirigen allí y encuentran una nueva caja que contiene la lengua de Boswick y su placa. Ya en la comisaría confirman que el cadáver encontrado en las vías pertenece a Boswick. Los compañeros de Zeke intentan ninjarle el caso porque la tiene pequeña, pero Chris Rock habla con la capitana y le pide que sea él quien dirija la operación. Zeke visita a la mujer de Boswick y Kara le cuenta que la semana anterior vio un todoterreno negro y a su marido gritarle al conductor, con lo que tenemos una pista. Zeke vuelve a su casa y se encuentra la puerta abierta porque dentro está... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Marcus Banks era el anterior jefe de policía y el padre de Zeke en su tiempo libre, así que quedan para cenar por la noche y repasar el caso. La policía investiga las imágenes de las cámaras de vigilancia. También buscan información sobre el todoterreno, y William le pide el teléfono a Zeke porque el suyo no tiene batería. Luego, Samuel L. Jackson entra en un edificio. El detective Fitch entra en un almacén siguiendo una pista tras ver las imágenes de una cámara de seguridad. Busca un tal Benny que parece estar durmiendo, pero al tirar de la manta se encuentra la clásica máscara de cerdo. En fin, que le secuestran. Fitch despierta en una piscina como si estuviese haciendo un hot tub en un directo de Twitch. Mientras tanto, Zeke habla con William por teléfono y luego busca a su padre para cenar, pero ha desaparecido. A la mañana siguiente llega otro paquete a la comisaría. Dentro hay un pendrive con un nuevo vídeo. Tras verlo, acuden al lugar donde fue grabado y encuentran en otra caja los dedos y la placa de Fitch. Tras rastrear el último lugar donde estuvo el detective, encuentran su cadáver. La prueba a la que fue sometido Fitch consistía en que tenía que arrancarse los dedos activando un mecanismo con su boca o de lo contrario moriría electrocutado cuando el nivel de agua subiera lo suficiente. Pero sale mal y termina churruscado. La ex compañera de Fitch le dice a Zeke que vieron en las cámaras a Benny Wrights y que Fitch fue a buscarlo. Así que Chris Rock se hace pasar por Jonky para engañar al camello de Benny y que le diga dónde está. Total, que como el camello no sabe nada, se van de allí y van a ver a Pete, el compañero al que delató Zeke por asesinar a un testigo que vio a un policía lanzar a alguien desde un tejado. En fin, que como Pete tiene coartada, se van. Zeke sigue sin encontrar a su padre, William no atiende al teléfono y además llega una nueva caja que tiene dentro un muñeco con un traje de piel humana donde vemos el tatuaje que llevaba William, con lo que dan por hecho que ha muerto. A estas alturas de la película ya está claro quién es el imitador de Jigsaw. También encuentran un pequeño bote de pintura de la marca Constantine, que es un lugar donde Zeke iba con su padre Samuel L. Jackson. Una cosa, ¿a quién le gustaría que su padre fuera el gran Samuel L. Jackson con bigote? Dejad vuestra respuesta en los comentarios. Hashtag Samuel es mi padre. Encuentran un cadáver que se supone que es el de William, ya que está su placa junto a una grabación. Aunque esto de las grabaciones me resulta muy extraño. En la sexta película vimos que la policía tenía un equipo capaz de extraer la voz original de una grabación, pero aquí parece que se han olvidado de eso. Angie, la capitana, recibe un mensaje de Samuel diciéndole que revise un caso. Mientras tanto, Zeke acude a una llamada, ya que han atacado a un policía, pero es una distracción. Y se dan cuenta de que la capitana es la siguiente, pero Angie no contesta al teléfono.
Hombre, no sé, pero seguro que tiene el teléfono del resto de policías. Aunque la excusa del guionista es que todos estaban ocupados por el ataque a su compañero. ¿Te lo crees? Pues yo tampoco. Angie entra a la sala de pruebas y allí se encuentra el de la máscara de gorrino. Una cosa, ¿la puerta se ha cerrado sola? No se ve que haya ningún mecanismo ni nada, solo tiene bisagras normales. Total, que le tiran unos botes de humo y a dormir. Angie despierta en una camilla y encuentra una grabadora. En ella se le indica que debe cortarse la médula espinal con la cuchilla que tiene bajo el cuello o morirá ahogada por la cera hirviendo que le caerá sobre su rostro. Pero vamos a ver, ¿cómo narices ha montado en la sala de archivos de la policía una máquina que genera cera ardiente? ¿Es de otro caso o cómo va esto? Llega Zick y baja al sótano, pero la puerta tiene una combinación. Una vez abierta, encuentran el cuerpo de la capitana, y Zick pide ver las cámaras de seguridad y quién accedió a ellas, ya que faltan varios minutos de grabación. Descubren que Pete fue uno de los que ingresó para ver las cámaras. ¿Me vas a decir que en 12 años nadie se ha dado cuenta de que esta persona seguía teniendo acceso a las cámaras y que encima tiene permisos para borrar los registros? ¿Siguen usando el mismo programa desde hace 12 años? ¿Nadie lo revisa? ¿Cómo va esto? Zick va a buscar a Pete y vemos al asesino tras la puerta, pero cuando el detective se da la vuelta, ya no está. Pues claro, te atrapa. Chris sobre actuación rock se despierta encadenado a una tubería y junto a una sierra, en un claro homenaje a la primera película. En fin, que encuentra con qué abrir la cerradura y se libera. Por cierto, esto de aquí parece ser un mensaje. ¿Qué significa? Zick encuentra encadenado a su excompañero, luego le arranca la grabadora y reproduce el mensaje. La prueba consiste en una serie de botellas que al romperse saldrán disparadas contra Pete. Para liberarlo necesita una llave, la cual encuentra bajo un cubo de basura, pero cuando la usa ya es demasiado tarde. En fin, que Zick se va y más adelante se encuentra con... ¡Oh, sorpresa! El malo era William. Aunque como dijimos antes, ya se sabía que él era el imitador de Jigsaw, ya que en todas las películas nos ponen los juegos en las que participaban las víctimas y cuando encontraron su supuesto cadáver no vimos ninguna prueba ni nada, con lo que era muy evidente la identidad del asesino. En fin, resulta que él era el hijo del testigo que asesinó Pete y quiso ser el compañero de Zick porque delató a Pete. También usó el teléfono de Zick para engañar a Samuel L. Jackson y atraparlo. El plan de William es convencer a Zick para que se una a él y acabar con todos los policías corruptos, entre los cuales está Samuel L. Jackson, ya que operaba bajo el artículo 8 donde los policías podían hacer lo que quisieran para reducir el crimen. El juego consiste en que Zick use su última bala disparando a una diana para salvar a su padre antes de que se desangre o disparar esa bala contra William, pero entonces no podrá rescatar a Samuel L. Jackson. Zick dispara a la diana y su padre cae. Luego le da una buena tunda a William, pero llegan los SWAT. Los cuales están aquí por una llamada que hizo antes el Jigsaw de AliExpress. Al intentar abrir la puerta, los SWAT cortan un cable que activa un mecanismo levantando a Samuel como a un muñeco. Además, aparecen unos tubos de metal que simulan un arma. Y claro, se lo cargan. ¡F por Samuel! Y encima se escapa William. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos. Fin.